Hola amigos. Hola. Estamos en Cinque Terre. Vamos a estar aquí solo 2 días y queremos ver cuánto podemos explorar en ese poco tiempo. Sí, hoy estamos en Monterosso, que es donde está una playa muy accesible o la más accesible de los pueblos. Y les queremos enseñar un poco cómo es aquí y darles algunos tips. Monterosso al mare se divide en 2 partes. Una es la parte donde está la playa muy grande y la otra es la parte donde está el centro histórico. Y las 2 partes están conectadas por un túnel, pero solo es para peatones. El centro histórico de Monterosso no se puede entrar en coche, uno se tiene que estacionar en el estacionamiento que está como arriba de la montaña, en la entrada. Monterosso es súper bonito para venir una tarde y comerse un helado aquí. Sí, yo pienso que los helados italianos son los mejores, están buenísimos, súper ricos, me encanta. Bueno, a todos nos gusta mucho. Ahora estamos en la carretera que conecta los 5 pueblos de Cinque Terre. Estamos justo arriba de Río Maggiore, pero no vamos a ir, solo paramos aquí para tener una vista y les queremos enseñar unas imágenes. Bueno, ya estamos aquí en Manarola. Este es nuestro tercer pueblo de Cinque Terre. Nos hemos hecho 10 minutos para bajar y pensamos un poco que va a ser difícil el regreso, pero estar aquí es como wow. O sea, está hermosísimo. Es algo, no sé, tan bello. Punto de vista justo enfrente de donde se puede observar toda la ciudad y puedes tomar fotos bien bonitas, y hay una parte justo enfrente al pie del pueblo donde la gente se está bañando con agua súper transparente. Ahora tenemos que tomarnos un descanso porque nos falta una subida súper dura con las carriolas. Ya estamos casi llegando al estacionamiento otra vez. Después de subir esa montaña, es que el estacionamiento justo se encuentra a la entrada del pueblo que está hasta arriba. Gracias a Dios el niño ya camina solo. Bueno, más o menos. Bueno, en el cuarto pueblo, en nuestro camino, en Cornilla, ya no paramos, solo paramos para tomar unos videos, para enseñarles cómo es, porque parece que es un lugar muy especial, que está arriba de la
construido arriba de una quebrada y la verdad se ve súper hermoso, pero ya no es el tiempo porque queríamos venir aquí a la playa. Pero vean cómo les gusta el lugar. Y por último fuimos a Vernaza. Sí lo logramos. Visitamos las cinco tierras, o sea, los cinco pueblos de Cinque Terre en 2 días. Sí fue un poco rápido todo, yo digo. Y un poco difícil para nosotros con los niños, las carreolas, porque los pueblos están bajo la montaña, en el mar, y subir es tan difícil. Ah, los estacionamientos siempre están muy arriba. Ahorita estamos caminando como 1 kilómetro para regresar al coche, pero sí valió la pena, creo, sobre todo pasar la noche, la tardecita en Vernaza, en la playita chiquita que está así al pie del pueblo. Está súper bonito, yo creo, ¿no? Sí, está hermoso, hermoso, de verdad, inigualable. Ah, bueno, amigos, ahora vamos a comer una pizza y no, ustedes supongo que van a seguir nuestro canal, darle like a ese video y lo van a compartir con sus amigos. Nos harían un gran favor con eso. Gracias y nos vemos pronto. Chao. Chao.